¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Perdón por lo tarde, sé que querían aprender esta parte. Pero si no han aprendido el requinto, les voy a dejar el tutorial que hice acá abajo en la descripción con el link para que aprendan el requinto también. Ok, empezamos con los adornos. Ok, empezamos con el primer adorno que se escucha así. Ok. Empezamos en mi menor aquí. En la canción solamente hay dos acordes, mi menor y si. Mi menor, si. Si no saben tocar mi menor, mira, pon la cejilla, vas a pisar todas las cuerdas, desde la quinta cuerda hasta abajo, en traste 7, con el primer dedo. El segundo dedo, písalo en la segunda cuerda, traste 8. El tercer dedo, cuarta cuerda, traste 9, y el dedo chico, tercera cuerda, traste 9. Ahí es mi menor. Ok, el rasgueo. Es quinta cuerda, y luego le haces así, arriba abajo. Y luego mueves el primer dedo a la sexta cuerda. Tócalo, y luego es bajo, bajo. Otra vez, quinta cuerda, arriba abajo, sexta cuerda. Boom, cha, cha, así. Y luego empezamos a hacerle así. Aquí le vas a hacer así. Bajo, bajo, arriba, bajo, bajo, arriba, bajo. Bajo, bajo, arriba, bajo, bajo, arriba, bajo. Así. Ch, 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 ch. Ch, 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 ch. Ah, bajo, bajo, arriba, bajo, bajo, arriba, bajo. Así. Hazlo despacio. Y luego en la sexta cuerda, traste 10. Luego traste 8. Luego traste 7. Así. Así. La, 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 la. Total. Ok. Aquí es en la... Mira, en la tercera cuerda, pon tu primer dedo. En la tercera cuerda, en traste 9. Y tu segundo dedo, en la cuarta cuerda, traste 10. Ok. Tócalos. Y luego bájalos un traste. Las tocas otra vez, así, mira. Entonces empiezas aquí en traste 9 y 10, ¿verdad? Y luego te bajas a traste 8 y 9. En esas dos cuerdas, la tercera y la cuarta cuerda. Y luego vas a hacerle así. Pon tu primer dedo en la sexta cuerda, en traste 8. Pon tu tercer dedo en la cuarta cuerda, en traste 10. No vamos a tocar la quinta cuerda. Solamente que se escuchen la sexta cuerda y la cuarta cuerda. Tócalos y luego baja los dedos un traste. En total. Y luego esto. Aquí, pon tu primer dedo en traste 7, en la quinta cuerda. Pon tu tercer dedo en traste 9, en la cuarta cuerda. Este dedo, el tercer dedo en traste 9, en la cuarta cuerda, ya debe de estar ahí. Mira.
tu tercer dedo ya está ahí. Ahora simplemente tienes que bajar el primer dedo a la quinta cuerda, en traste 7. ¿Ok? Otra vez. Y luego mueve el primer dedo acá, en la quinta cuerda. Siempre le estamos haciendo así. Tan, 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 tan. Pum, y luego nos bajamos un traste. Así. Y luego. Y por último. Aquí vamos a pisar las tres cuerdas de abajo. El primer dedo en traste 7. El segundo dedo en traste 8. En la segunda cuerda. Y el tercer dedo en traste 9. En la tercera cuerda. ¿Ok? Es como una escalera, ¿verdad? Las tres cuerdas de abajo. Luego te bajas. Y luego te regresas. Así. En total. Practícalo despacio. Ok, esa parte. Pisas las dos cuerdas de abajo en traste 7 con el primer dedo, ¿ok? Vas a rasguear las dos cuerdas. Y luego con el tercer dedo, traste 10 en la primera cuerda. Así. Y luego con el segundo dedo, traste 9. Y luego traste 10 otra vez. Así, mira. Y vuelves a rasguear las dos cuerdas de abajo en traste 7. Y luego con el tercer dedo, traste 9. Y luego con el segundo dedo, traste 8. Y luego traste 9 otra vez. En total se va a escuchar así, mira. Otra vez. Otra vez. Y otra vez vuelves a tocar las dos cuerdas de abajo en traste 7 con el primer dedo. Y luego con el segundo dedo, traste 8. Y luego quitas el segundo dedo, tocas la primera cuerda otra vez. Así, mira. Y luego con el segundo dedo, traste 8 en la segunda cuerda. Y luego traste 7. Y luego con el segundo dedo, traste 9 en la tercera cuerda. Y luego traste 8. Y luego con el segundo dedo, traste 10 en la cuarta cuerda. Y luego con el primer dedo, traste 9. Así, mira. 7. Ah, no, otra vez, mira. 8, 7. 8, 7. 9, 8. 10, 9. Total. 9, 8, 9, 7, 8, 7, 8, 7, 9, 8, 10, 9. Y después de eso, estamos rasgueando si. Y luego mi menor. Y luego volvemos a hacerlo todo. Pero ahí no, ya no vamos a hacer esto. Ya no vamos a hacer eso. Simplemente le haces así. Y luego tocas mi menor. Y luego hacemos este adorno. ¿Qué? En la quinta cuerda, traste 7, 9, mira, 7, 9, 10, y luego en la cuarta cuerda, lo mismo, 7, 9, 10, luego con el segundo dedo, en la tercera cuerda, traste 8, y luego el tercer dedo, traste 9,
Y luego en la segunda cuerda, traste 7 en la segunda cuerda. Y luego con el tercer dedo, traste 10. Y luego 8, 7. Así, mira. Practícalo despacio, despacio y luego más rápido. Después de eso, estamos rasgueando si. Mira. Si. Ese es el último adorno. Aquí en la cuarta cuerda, traste 9. Con tu tercer dedo. Traste 9 en la cuarta cuerda. Con tu tercer dedo. También vas a poner tu primer dedo en la misma cuerda, pero en traste 7, ¿ok? Entonces tienes dos dedos en la misma cuerda. Traste 9 y traste 7, ¿ok? Con la púa le vas a hacer así. Bajo, y luego quitas el tercer dedo y luego le vas a hacer para arriba. Y luego con el tercer dedo que acabaste de quitar, lo vas a poner en la quinta cuerda, traste 9. Y lo vas a tocar para abajo. Eso se hace rápido. Así, mira. Ok, lo haces. Y luego tocas la cuarta cuerda otra vez en traste 7. Para arriba. Y luego el tercer dedo. Traste 9 en la quinta cuerda. Y luego traste 7. Y luego traste 6. Así, mira. Y por último. Ahí dejas el primer dedo en traste 6 en la quinta cuerda. Y simplemente pon tu segundo dedo en traste 7 en la cuarta cuerda. Y tocas esas dos cuerdas. Con la parte anterior. Y luego mi menor. Y es todo, amigos. Nos vemos.